Municipalidad de la Ciudad de Reconquista y de la Escuela de Nadadores, Pato Sánchez. Yo quiero agradecer muy especialmente, en primer lugar, a todos los vecinos y vecinas, no solamente de la Ciudad de Reconquista, sino también de otras localidades, como por ejemplo de la Ciudad Capital, Santa Fe, que están presentes aquí para acompañar esta extraordinaria iniciativa de 5 mujeres que han hecho posible esta primera travesía a nado por costa por nuestro extraordinario río. 5 mujeres que merecen un aplauso. Una experiencia maravillosa y que, como yo, no sé, mientras estábamos aquí esperándolas, pensaba, esto es como una metáfora de que las mujeres estamos en movimiento, estamos en camino, estamos en la lucha por seguir consiguiendo lo que poco a poco hemos ido alcanzando en materia de libertad, en materia de igualdad, en materia de justicia. ¿Por qué no decirlo en este contexto frente a los hechos de violencia que cada vez crecen más? Entonces digo, esto es una metáfora de que estamos consiguiendo cosas, estamos consiguiendo espacio. Por eso, para nosotros, esta iniciativa de ustedes es extraordinaria, hay que continuarla porque estos son los grandes proyectos que siguen creciendo y que hacen proyectar también a una ciudad y toda una región. Por eso, felicitaciones, chicas. Muchas gracias por también haber confiado en la Municipalidad de Reconquista para compartir este proyecto. Y bueno, seguir trabajando codo a codo, mancomunadamente, para que esto siga creciendo y que el año que viene sean 10, sean 15 las mujeres nadadoras de todo el país, porque acá tenemos una mujer que ha venido desde la ciudad de Buenos Aires para compartir este proyecto, gente que ha venido desde Santa Fe. Gracias.